Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un haul de compras en tienda china. Saben que me encantan estas tiendas y que son una locura y siempre son súper divertidas. Esta vez es una tienda que se llama Gear Best. Y ellos me escribieron y me dijeron como queremos hacer un videito contigo. Y compré 5 cosas por $100, más o menos. Les voy a ir enseñando cada cosa, les voy a decir precios, vamos a ver cómo se me ha puesto y todo. Creo que son buenas cosas y creo que esto les va a gustar. Antes de empezar, si no están suscritos al canal, asegúrense de darle click tap, lo que quieran, al botoncito de suscribirse, ponerle a activar a las notificaciones y todas esas cosas para que nunca se pierdan los videos. Y ahora sí, empecemos. La primera que les voy a enseñar es esta chamarra, que es negra y tiene bordados aquí de florecitas. Eso está muy muy cool. Lo que sí es que da un poco de calor y eso hace que tal vez no la vaya a usar tanto en primavera como había pensado, pero creo que igual está bonita. Esta cuesta $41 y creo que está bien, o sea, es de bastante buena calidad. El bordado se siente súper bien. Esa es una de las cosas que me preocupan mucho cuando pido de tiendas chinas, que creo que son como parches pegados y ya, porque me ha pasado. Pero no, la verdad este bordado sí está súper, súper bonito y creo que es una chamarra muy útil y la voy a estar usando muchísimo. La segunda chamarra que elegí fue esta de acá, que me gusta porque es algo como afuera de mi zona de confort, ¿saben? Yo no uso muchos colores en general, o sea, como que siempre soy más neutro y esta tiene rosita y azul y blanco y rojo y muchos colores, pero creo que está padre, creo que se me ve padre. Hay una cosa que no les mencioné de las tallas, creo que ya todos lo saben si han pedido cosas en tienda china, que las tallas como que te tienes que medir y ver dependiendo de la prenda, no es como en las tiendas de ropa de acá que eres mediano siempre. Aquí en esta chamarra soy large y me quedó bien. En la chamarra anterior soy doble extra large y me queda como un poquito oversize. Creo que está bien, pero probablemente no era la talla correcta, no sé, o sea, creo que al final sí me gustó, pero el punto es que se tienen que medir muy bien y así es como van a elegir sus tallas, porque si piden algo donde ustedes creen que son medianos, les puede llegar algo como chiquitititito o puede llegarles algo gigante. Es muy confuso, pero ellos en la página tienen sus tablitas y te ayudan. Y también algo súper especial de esta chamarra es la parte de bordado que tiene atrás, que dice never say no, believe in yourself. Yo no sé si never say no es como el mejor consejo que te pueden dar en la vida, pero believe in yourself sí. Por esta pagué $50. Estas fueron las cosas más caras, lo demás ya fue un poquito más barato. La siguiente prenda que les voy a enseñar era una que me emocionaba muchísimo en teoría, porque era doble extra large y yo creí que iba a ser muy oversized, pero no, la verdad es como justo, justo de mi talla. Que pues está bien, o sea, es un chaleco bonito, pero no es la idea que yo tenía de este chaleco. Este costó $26. La verdad esto se me hizo un poquitín caro, porque se me hace un chaleco muy básico, o sea, no es como la gran cosa que yo esperaba. Y tiene algo muy chistoso y no sé por qué, pero le cosieron la etiqueta por fuera, o sea, la etiqueta está aquí. La verdad, este sí no sé qué tanto lo voy a usar, porque les digo que no es como la idea original que tenía. No es que esté feo, porque no lo está, pero yo quería algo como muy aguadito y pues sí, esto no lo fue. La siguiente cosa que compré fue quizá de mis favoritas. Fueron dos accesorios y este es uno. Es uno de estos moños como muy grandes, que si me siguen en Instagram sabrán que me gusta usar como moños muy grandes. Creo que se ven bonitos, creo que se ven especiales. Este, la pedrería tal vez no es de la mejor calidad, pero tampoco es de la peor. O sea, no es como de esa que nada más está pintada y realmente no tiene una piedrita, o de esa que como que brilla en multicolor. Hasta eso no está tan mal. Este también está muy cool porque tiene el segurito donde puedes usarlo si quieres como en un saco o algo así, o si quieres aquí como un corbatín. Este costó $6.80 más o menos y creo que súper vale la pena porque son cosas que aquí no encuentras. Tal vez ese es uno de los mejores consejos que les puedo dar cuando se trata de tiendas chinas. Compren cosas que no puedan encontrar en las tiendas que tienen todo el tiempo, en H&M, en Zara, en todas las demás. Esto nunca lo voy a encontrar ahí. Y el segundo accesorio es este otro moño. Es un poquito diferente, o sea, como que nunca había tenido uno de este estilo y también se me hace bonito. Me gustan las perlitas que tiene aquí, que también sorpresivamente son de buena calidad. Nada más le tengo que dar aquí como una planchadita porque llego medio doblado. Pero fuera de eso me encanta, creo que es en un color muy útil. Se va a ver padre con una camisa blanca, con una camisa negra, con una camisa gris, tal vez incluso con esta que traigo puesta. Este costó 6 también, entonces como ven los precios, realmente creo que no es tan mal, o sea, no son baratísimos, no son carísimos, pero en estas tiendas igual nunca me ha gustado comprarlo más barato porque eso sí es raro, o sea, como que llega con hoyos o se te deshace a la lavada. O yo les recomiendo que nunca compren las cosas más baratas de las tiendas chinas, porque entonces van a poder hacer estos videos de lo que pedí, lo que me llegó, y van a hacer cosas súper diferentes y no está padre. Es mejor cuando te llega el pedido y abres y todo es como Navidad y te sientes muy feliz porque es como regalitos de lo que realmente querías. Este fue el último moño y no sé, díganme en un comentario, ¿ustedes qué piensan de estos moños? O sea, ¿creen que va como con todo mi look de vampiro o digan Henry, no?
Una de las cosas que más me gustó de GearBest fue que tienen muy buena selección de productos y hacen envíos internacionales. Pero lo que estuvo padre fue que el pedido me llegó en una semana. Eso es insólito cuando hablas de tiendas chinas. Siempre se tardan como un mes y esta vez así. De repente llega el cartero y yo creí que era un paquete de alguna otra cosa o no sé, mis cuentas o yo qué sé. Y no, fue como, ten. Y yo, ¿what? O sea, fue súper rápido, eso estuvo increíble. Aquí va a aparecer un codiguito de descuento para que ustedes puedan también comprar algo con algún descuentito gracias a mí, que siempre está cool y se aprecia, ¿no? Yo lo apreciaría si fuera ustedes. Dense una vuelta por el sitio, chequen cosas, vean, hay millones y millones y millones de cosas. Tienen también como utensilios para el hogar y cosas raras, celulares y eso. Y chéquenlo, si les gusta, díganme. Si ya habían comprado ahí también, díganme en un comentario. Y con eso vamos a terminar este video. Si les gustó, denle manita arriba, significa el mundo para mí. Suscríbanse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales, estoy posteando looks con esta ropa y con otras cosas padres para que lo chequen. Los links están en la cajita de descripción. Yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.